soy lo que soy. Pequeño Hogar es una escuela especial destinada a niños con diferentes patologías mentales y leves, ¿cierto? Nosotros trabajamos en nivel primario por el turno de la mañana y el turno de la tarde tenemos un taller prelaboral con jóvenes y adultos donde realizan diferentes tipos de talleres. Talleres de cocina, de vela, jabones, artesanías, también tienen talleres de música, teatro, son talleres laborales. ¿Sí? La asociación es dueña de la escuela en este momento. La escuela es Pequeño Hogar, es el nombre de la escuela, y estamos reconocidos oficialmente por el SPEM, ¿sí? Que es el Sistema de Enseñanzas Privadas de la provincia de Misiones. Funcionamos, claro, como cualquier escuela, pero con una modalidad especial. Tenemos diferentes niveles, tenemos acreditación primaria, determinación de séptimo grado, pero las actividades son adaptadas para cada uno de los chicos de acuerdo a sus necesidades. Armamos grupos de acuerdo a edades y a necesidades y los docentes planifican sus clases de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de los chicos. Y estamos contando más o menos con los más pequeñitos que tienen entre 2 y 3 años, que es los que hacen estimulación temprana, y estamos con adultos de 40 años, que están en los talleres. Es decir, hay una diversidad de edades que es increíble. Incluso en los grupos que se van armando, digamos, que no serían grados porque no nos manejamos con grupos, sino con niveles, hay variedad de edades, pero depende todo de la capacidad cognitiva de ellos, como se dice, para ir separando los grupos. En el turno de la tarde ellos ya tienen su rutina, digamos, ¿sí? De trabajo, ya saben lo que tienen que hacer, saben cuáles son los horarios de recreo, cuáles son las actividades, cuando tienen su taller de cocina ya saben cuáles son los utensilios que tienen que usar, las herramientas, ya saben los días que tienen y se preparan, vienen preparados. Los que van viniendo nosotros los vamos acostumbrando a lo que es nuestra forma de trabajar y lo que es la vida cotidiana en lo que es dentro de la escuela. Van tomando, adquiriendo hábitos, porque a veces en la casa se los consiente por la condición de ellos, entonces nosotros los vamos educando en lo que podemos para que ellos vayan siendo niños y adultos responsables de sus cosas, de la sociedad, de todo, porque le invitamos también siempre al cuidado de todo lo que es el planeta. Nosotros a partir del año... El año pasado nos comenzamos con la inclusión laboral, que fue un grupo de adultos, de jóvenes, que ingresaron a trabajar en el IPLIC, que es donde se hizo una previa entrevista, después un ensayo. Ellos fueron practicando, sí. Fueron más o menos viendo cómo es el manejo después de varias observaciones dentro de lo que es el ámbito del IPLIC y conociendo a la vez, más allá de que conocen los números, pero la ubicación de las bolillas es lo que le costaba un poquito más, que después con la práctica lo fueron adquiriendo y ahora ya. Y ahora hay chicos que ya comprenden, trabajan, tienen planta permanente dentro del IPLIC y tienen un recibo de sueldo, cualquier trabajador, cumplen horario, ahora en vacaciones justamente tienen que seguir trabajando y después tienen sus vacaciones aparte, todo lo contrario, demostraron que le ayudó mucho más el trabajo a que se puedan desenvolver, hablar, se sienten con más seguros de sí mismos, su autoestima mejoró muchísimo, porque creo que sí, el miedo es de las personas externas, me parece. Incluso esto les ayudó también a estudiar más, porque ellos quieren saber, necesitan saber, porque les van pidiendo los del IPLIC o inclusive ellos van escuchando que sus compañeros van trabajando ahí, entonces tienen como ese mayor entusiasmo para lograr las cosas, porque ellos dicen, el día de mañana me puedo ir a trabajar en algún lugar si es que conocen lo que es todo. Fue muy positiva la inclusión laboral, incluso el grupo de trabajo fue un buen grupo, le incluyeron en las reuniones de trabajo, en el pasado de trabajo, ellos formaron parte realmente de lo que es, están formando parte de lo que es el IPLIC. Muchas veces vienen los padres vienen con muchas expectativas o lo que más les interesa es que los chicos puedan
ingresaron a un sistema educativo común. Es lo que todos padres quieren para sus hijos, que aprendan la lectoescritura. Y por ahí después como que van, van viendo que no es tan así la realidad, sino que lo más importante es que ellos se sientan bien, que formen parte de un grupo y que puedan sentirse que pertenecen a un grupo. Muchas veces no para todos funciona la inclusión de una escuela común, porque no pueden todos iguales. Muchas veces la discriminación es lo que hace a que ellos tengan miedo. Entonces, hoy en día se trata, claro, de que la inclusión escolar es lo primero para todos, pero no siempre funciona así. De hecho, en las escuelas, Hay muchos problemas entre chicos y más. Muchas veces se da también el bullying y esto justamente por no aceptar la diferencia entre uno y otro. Y es decir, al traerlos acá uno va tratando de que inclusive la familia que le cuesta aceptar la realidad de su hijo, ir informándolos, ir encaminándolos en los que puede ser, y eso también ayuda muchas veces. Nosotros en la institución no contamos con un equipo terapéutico, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo. Entonces la contención no solamente es para el chico, sino que también para la familia. Tienen reuniones con los padres mensuales, semestrales, a medida que se van pudiendo hacerse, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y bueno, la contención siempre está con la familia. Y si podemos, nosotros también, si podemos integrarlos a una escuela común, vemos que el chico está como para, está preparado para ir a una escuela común, hacemos la integración. Siempre reforzando lo positivo más que nada antes de lo negativo. Siempre estamos, hizo algo bien y es siempre resaltando lo positivo, ¿no? Las dificultades que tiene cada uno de los chicos. Siempre es el vos podés, vale. Pone empeño, fíjate, podés. Un logro que va haciendo, un escalón que va subiendo, siempre se le hace como un festejo bien, digamos, no tampoco exaltado, pero sí bien para ver, mirá, vos pudiste, lo lograste, así que podés hacer esto, lo podés ir superando de a poquito. Porque cada docente planifica, no sé, como cualquier, nosotros nos basamos por el diseño curricular de una escuela común, pero la diferencia nuestra es que nosotros adaptamos cada contenido que se va a dar en una escuela común, se adapta para cada uno de los chicos. No hay una sola planificación en un grupo, porque son todos diferentes, entonces se hacen. Si te tienen que hacer dos o tres planificaciones por aula, se hacen dos o tres planificaciones, y a medida que va pudiendo un poquito más, se le va dando más contenido. No se sobrecarga tampoco, y más que nada es lo que el alumno puede y lo que va logrando. Ellos son súper afectivos, ellos no tienen problema en demostrarte lo que sienten, así ya sea rabia, enojo, también inhibición. Y también la dulzura, como se dice, porque si ellos te aman con toda el alma y te lo dicen cada rato. Y si en el momento te odian, porque te lo dicen también, así que no tienen problema eso. Las dificultades que se les presentan como frustración, digamos, ellos lo van superando de acuerdo al equipo terapéutico que va, cómo va trabajando el equipo terapéutico, aparte de la ayuda de la maestra. El año pasado fue el primer grupo de egresados de séptimo grado donde se adaptaron, se incluyeron a otra escuela de formación laboral o de adultos, de escuela de adultos, porque ya con una edad un poquito más avanzada, y bueno, terminan el séptimo y o siguen el taller laboral o se le integra a otra institución de educación para adultos. Estamos en plena inscripción, como se dice, estamos buscando, estamos tratando de hacer de construir nuestra escuela, que estamos en pleno auge, como se dice, buscando a la vez colaboración también, porque está muy pesada la situación económica. Entonces buscando sí lo que es mayor número de alumnos y tener nuestra propia casa, como se dice, para a la vez lograr más, tener una mayor capacidad de atención. No es nuestra casa propia, es alquilada, y ahora estamos comenzando con la construcción, con la ayuda de los padres y donaciones que se reciben. Vamos a empezar a trabajar para poder construir algo chico mientras, y después tenemos el terreno, pero todavía no empezamos la construcción. En el mes que viene comenzaremos. Vamos a pedir seguramente colaboración a la sociedad, pero estamos con todo.
solo somos uno con los demás. Todos somos uno.